Mientras tanto vemos el auto de Manuel Moriatis, confirmado el presupuesto de Moriatis para esta carrera. El equipo Martos Med nos comentaba, después tendrán 30 días para buscar el presupuesto para darle continuidad a Emanuel Moriatis en la categoría. Un Moriatis que lleva 46 carreras sin abandonos. 46 carreras consecutivas sin abandonos en la clase 3 del TN, el último en marzo del 2015 en Termas de Río. Hablabas de la segunda fecha, que será exactamente en un mes, y las señas, los cuernitos, claro, está bien, en todos los detalles. Están explicando que estamos hablando de eso. En 30 días, en un mes, estará, en menos de 30 días, ya estaremos en La Pampa, estaremos en Toay con la segunda fecha del Turismo Nacional. Y el Turismo Nacional, te cuento que tiene su tienda oficial en Mercado Libre, donde podrás adquirir las entradas para todas las carreras del calendario de TN desde la comodidad de tu hogar. Y lo más importante, claro, con facilidades de pago. Ingresá a Mercado Libre y en la tienda oficial del Turismo Nacional adquirí tus entradas para todas las carreras. Pasamos por la curva 1. Por la curva 2 y cuando lleguemos a la curva 3, que es el lugar del incidente en la carrera del 30 de septiembre del año pasado de Turismo Carretera, ahí vamos a ver el único cambio que hubo en el escenario, que mantuvo el dibujo porque los pianos se mantuvieron, pero el muro interno, ustedes ven cómo fue corrido 2,5 metros hacia adentro para darle una mayor visibilidad al piloto, como el muro del sector externo donde está esta cámara, también que fue corrido para darle un poco más de espacio a los pilotos en esa curva 3, que fue justamente la solicitud desde el primer día, un cambio para tener una mayor seguridad en esa parte del circuito de Villa Mercedes. Transitando la chicana, transitando los 4.368 metros, María de los Ángeles Hansig con el nuevo vehículo de seguridad oficial del TN, el Fiat 500 Abarth, y ahí está Okulovic bien cerca, el auto amarillo, el auto blanco es el de Okulovic, el auto negro mate es el de Lionel Pernía, luego Merlo y luego Moriatis. Para escribir un libro, todos los cambios que hubo en la clase 3 para esta temporada. Qué receso movido. Pernía Volkswagen, Chapura Ford, Werner ausente, Gian Antonio Fiat, Moriatis con duda. El retorno de Josito Di Palma, el de Okulovic, de Mariano Pernía. Cinco pilotos que debutan: Emanuel Cáceres, Rudy Bunciac, Emanuel Abdala, Juan Martínez Luchán y André Lafón. Autos que se estrenan. Algunos ausentes, como Pedro Buero, que fue al TC Mouras. El Tato Bosio ausente, pero el Tato va a probar la semana próxima en Paraná el Citroën C4 Lounge del equipo Pedraza Competición. A cargo de Corvo y Prosper y la atención del auto, los hermanos Riva en cuanto al motor para volver cuanto antes a la categoría. Antonino García, el piloto que fue el mejor debutante 2018, no está participando. Sí está el equipo, ahí lo vemos a Pablo Arana, ahora Sebastián Prosperi, que desde la zona de boxes, Arana con Merlo y con Pesini, Prosperi en este caso está con Carlos Okulovic. Está atento a lo que puede deparar esta serie. Ahí estaba Fernando también, el encargado del auto de Okulovic, el 100 en los laterales. Señoras y señores, así se larga la primera serie. Pole position, la décima en la categoría para Carlos Okulovic. A su lado el campeón Lionel Pernía. Tercero, el local Carlos Javier Merlo. Cuarto, Emanuel Moriatis. Larga quinto, estrena auto Fabricio Pesini. Sexto, Juan Pipkin. Lugar número 7 para Adrián Chirián. Octavo, larga Alfonso Domenech. Cajón 9, debuta Emanuel Cáceres. El número 10 para Adrián Percas. Un décimo, retorna Mariano Pernía. Duodécimo, Juan Pablo Rosotti con el auto reparado. Décimo tercero, Juan Martínez Luchán, que debuta en la clase mayor. Décimo cuarto, Matías Muñoz Marchesi. Lugar 15 para Santiago Álvarez. Entraremos en carrera por primera vez en el fin de semana para la clase mayor, cuando lo teníamos en primer plano a Guillermo Cheta, ya el auto de seguridad que se ha guardado. También iba el presidente de la categoría en ese vehículo junto a Hansig. Habló de Hugo Pauletti. Factor climático a esta hora de la mañana. 24 grados 4 veíamos. Mientras tanto, estamos con la familia de Fabricio Pesini. Si mal no recuerdo, Antonina, la mamá de Fabricio. Y bueno, ayer 5 representantes de Viña del Mar, en lugar de estar en el festival, vinieron a Villa Mercedes a ver el TN. Y nos encargaron el saludo al equipo EBR Competición, a la categoría GT 1600 de Chile. Están prendidos a la televisión pública argentina. Arranca el Turismo Nacional. Arriba a la izquierda, Okulovic. La cámara a bordo también con Pernía y con Moriatis en todos los detalles. Ya se acomodaron las máquinas, ya se acomodó Okulovic. Se vendrá el primer espectáculo de la mañana del domingo.
domingo en vivo en la televisión pública argentina. Arranca el turismo nacional en un día realmente fantástico a pleno sol. Y la bandera verde que se muestra. Y el rojo. Señoras y señores, ya Pablo largaron. Kulovic que no largó bien y ya pierde 2, 3, 4 lugares y van a ser 5 también porque Papiskin, hay un nuevo líder, señores. ¿Será el Toyota o será el Volkswagen? Pernia, pura afuera y a lo guapo, yo soy el campeón, dice Lionel Pernia. Quedó patinando, se durmió Kulovic en la largada. Fíjate la cantidad de posiciones que viene perdiendo ahora, luchando mano a mano con el paisanito Percas. Comenzó el chapanzo también, porque fueron al roce con el de Villalonga. Quedó sexto Carlos Sokolovi en las dos primeras curvas del trazado. Buena largada de Pernia, buena largada de Carlos Javier Merlo, que está segundo en la pista con Moriatis tercero. Y Moriatis que va en búsqueda de la posición del piloto que maneja el Toyota Corolla. Viene ya para cumplir, lo atendieron a Chiriano. Atención, lo atendieron a Chiri. Y ahora es Mariano Pernia. Atención, el que viene por la parte sucia, el que viene abriéndose camino. Y otra vez con Chiriano y Domenech y los tres en una baldosa. Guarda, guarda por arriba del piano y sobre piano. Viene ya para las curvas de la izquierda y otra vez se atendieron. Derrape controlado, tremenda primera vuelta, señores. Y ahí van, bien pegadito al muro. Viene el de Villalonga, viene Domenech, Mariano el Galgo, Pernia. Se abre camino también la máquina de Peluche Cáceres, Emanuel Cáceres. Ahora en la escuadra de Gustavo Cano, ahora en el Turismo Nacional. Se partió en dos el pelotón, fíjense, 3, 6, 7 autos en la retaguardia. Mientras tanto, el pelotón de vanguardia lo tiene justamente ahí en la parte de la chicana a Pernia negociando ese sector. Y aquí está el pelotón del fondo, tan áspero como el de adelante. ¿Qué quiere que le diga? Es el Turismo Nacional, a lo guapo. Roces permanentes en la primera vuelta y entre paredones. Y atención, lo van a buscar el líder de la serie, el campeón. Y va Carlos Javier Merlo por afuera. La bloqueada, la bloqueada, la bloqueada. Y Pernia, Pernia, que cuida la posición. Y ahora se pasó el hueco, el hueco, el hueco, el hueco. Se tocaron, se aplaudieron. Tremenda defensa de Lionel Pernia. Y Merlo que intentó, pero en esta... Merlo que tiene como experiencia en el TN, haber corrido como invitado de Hanna Abdalá en 2017 en el Autódromo de Buenos Aires, que se sube a este Toyota y le está dando un dolor de cabeza terrible a Lionel Pernia. ¡Tremendo! ¡El hijo en la orelata! ¡Ahí está Merlo! ¡Que va en búsqueda de la primera posición que tiene el campeón de la categoría! ¡Qué buena serie! ¡Cómo arrancó el Turismo Nacional! ¡Sí! ¡En la Pedrera! ¡En el Parque La Pedrera! ¡En Villa Mercedes! ¡Con esta imagen fantástica vemos que van doblando bien pegadito al muro! Es Pernia el que domina, es Merlo el que lo busca. Estos son los 7 autos del pelotón de vanguardia. Después está el segundo pelotón, donde, digámoslo así, el ganador de ese segundo pelotón es Adrián Chiriano, que está poniendo por delante su auto, del de Pernia y el de Domenech. Aquí está el galgo, Mariano Pernia, encontró el hueco y ahora por delante del Ford, el Chevrolet número 77, Chiriano, que no quiere perder más posiciones. Va doblando también Juan Martínez Luchán, 3 en una línea. En una línea en la Pedrera, entre paredones, el Turismo Nacional lo hace posible. Esta es la lucha por el puesto 8, ¿eh? Esta es la lucha por el octavo lugar. Pernia ya se desembarazó de toda esa lucha y está un poco más distanciado y más afianzado en la posición. En el sector Paladini, ya antes de ingresar a la chicana, aquí va a los saltitos el Luchamps y también Chiriano, y otra vez al ataque Merlo, otra vez al ataque Lutano. Se abre, no quiere perder de los espejos y créanme que lo pierde. Pernia dice, ¿por dónde vas a venir? Y va el Toyota, se defiende el Volkswagen, viene también Moriatis, va a Merlo, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera. Ahora le quiere cambiar la trayectoria, no se defendió muy bien. Pernia, Pernia adelante Merlo, Merlo lo va atacando. Impresionante esta primera serie y la pelea por el primer lugar. Hay dos pelotones, el de vanguardia lo encabeza Lionel Pernia, el de retaguardia lo encabeza su hermano Mariano Pernia. Inconvenientes para Matías Muñoz Marchesi por un neumático, lo esperan en boxe. Así se corre en el TN, diría Merlo, que tantas veces lo vio por televisión. Y Merlo tomó nota y aprendió y lo va a ir a buscar al campeón, nada más y nada menos. Lo va presionando, lo quiere obligar al error, el campeón de la categoría. El que viene
más tranquilo con los radios de giro, con los frenos, es Emanuel Moriatti. A ver si está aguardando la posibilidad de que los de adelante se compliquen, porque realmente Merlo presiona y Pernía tiene que acelerar y tiene que hacer muchas maniobras defensivas para mantenerse adelante. Y a la expectativa de Emanuel Moriatti, que dice, y si esto se toca, la gano yo. Ahí está Moriatti en la tercera ubicación y luego Fabrizio Pessini. Otro puntano, otro Toyota que está bien cerquita de la punta. Ahí se va defendiendo Pernía. Le quiere cambiar la trayectoria, difícil la superación, pero lo va intentando Merlo. Para bordo. Mientras tanto, Okulovin no puede recuperar la posición, está peleando con Pipkin. Okulovin está sexto y se les vino percas a Pipkin y a Okulovin. Ese es el auto de percas. A bordo íbamos con Okulovin mirando el ataque del paisano. Pipkin la mirada atenta de Ernesto Tito Besone, el ex campeón de la categoría, y otra vez intentará Merlo a ver si le cambia la trayectoria. Va por afuera, va por afuera, va por afuera. Y ojo también en la pelea con Moriatti y Pessini. Casi se pasa Merlo, agarró la parte sucia, se tuvo que cerrar rápidamente porque se le podía meter el mago Manuel. Sí, exactamente, una lucha bárbara, ¿eh? Y esa pena. El prólogo es apenas la primera serie. Álvarez con problemas. Álvarez que viene pisando la parte sucia. Tendrá que recuperar mitad de la serie, mitad del parcial. Saliendo de esta chicana, Leonel Pernía domina ahora dos autos de diferencia sobre el puntano Javier Merlo. Rápido Pessini. En varios lugares de la pista casi que se lo lleva por delante y lo perdona a Emanuel Moriatti. Uno está tercero, otro está cuarto. Así lo siguen en la escuadra Toyota porque Merlo está segundo, porque Pessini es el que está cuarto. Los dos son puntanos. Y aquí está Pernía y dice, yo soy el campeón. Bien pegadito al paredón con el Volkswagen Vento que atiende la escuadra de Lifraco. Pernía es el que domina, es el que defiende el ataque del puntano Merlo. Merlo que lo va a ir a buscar, veremos. Ahí está. En el piano y sobre piano viene volando Merlo, quiere otra vez ir a buscar la Pernía. Ayer en clasificación Okulovin fue 7 décimas más rápido que Pipkin. Ahora en carrera Okulovin no encuentra el hueco para poder superar al bahiense, que se defiende y mantiene la quinta ubicación. Van saliendo de la chicana, aparece Pernía, aparece Merlo, luego Emanuel Moriatti. Y aquí la reiteración de lo que fue esta largada complicada para el poleman. Claro, fíjense que lo van esquivando, directamente encuentran el hueco. Okulovic que no mueve la trayectoria. Y de esa manera va perdiendo posiciones, quedó de primero a sexto. Y va Merlo una vez más, medio auto a favor, pero la cuerda la tiene Pernía, se cierra, se cierra, se cierra, se cierra. Se pueden tocar y Pernía que estira el frenaje, a ver si le cambia la trayectoria, a ver si le hace la tijera, no le dio por afuera. Intentó una vez más, pero no pudo Merlo cuando se queda Álvarez. Y lo va midiendo Merlo. Y lo que ya sabe es que saliendo de la chicana hasta la línea de meta no le da para ganarle la posición a Pernía. Cruzaron la meta separados por 2 décimas de segundo. La maniobra tiene que ser antes de la última chicana. Y Pessini que también lo va buscando a un Emanuel Moriatti que no puede ir a buscar a los dos desde adelante. Moriatti aguanta el ataque del Toyota y es Pernía el que aguanta el ataque del puntano Merlo, que acaba de establecer el récord de vuelta, apenas 1 segundo y medio por sobre el tiempo que ayer le valió a Okulovic ser el más rápido de la clasificación. La imagen era de Mauricio Lambini, que también espera su turno con Toyota desde la segunda serie. Y es Leonel Pernía que mira y dice, ¿cuánto falta? Quiere la bandera cuadros. Merlo ataca, se defiende Pernía cuando van a ingresar en el último giro. Y justamente Merlo ataca, se defiende Pernía y esto hizo que se alejen de Moriatti. Moriatti ahora tiene varios autos de diferencia con respecto a quien está segundo, que es Merlo, y Pessini sigue buscando el hueco. Le alcanzará Okulovic para recuperar alguna posición, lo va buscando Pipkin, lo va buscando albayense cuando ingresan una vez más a la chicana. En la retaguardia Pernía, Mariano afianzado en el puesto 8, Dominic, Cáceres, Chiriano y Eluchanz hasta la ubicación número 12. El auto negro, el auto fantástico de Juan Pipkin, que viene en la quinta ubicación delante del Poleman, que se complicó en la largada una vez más.
donde ya ingresan en el último giro, auspiciado por Ford Camión, en la bloqueada de Merlo. Se la tiene que jugar, se la tiene que jugar. Va por afuera, va por afuera, va por afuera. Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. Casi fueron el roce, casi hubo chapa, chapa entre Pernia y Merlo para poner en un cuadrito. En vuelta a vuelta, dejando todo por el espectáculo. Hay que ponerse y aplaudir a los verdaderos gladiadores del turismo nacional, que entre paredones están brindando un espectáculo bárbaro. Es muy difícil ir todo por afuera en curva 1 y curva 2, poder dominar el auto. Es una maniobra donde habitualmente la tijera es muy efectiva. Le quedan un par de lugares a Merlo, lo sabe Pernia. Por ejemplo, en la frenada, en la bajada, en la zona de la horquilla, un sector donde los frenos son preponderantes. Viene el frenaje, doblan hacia la derecha, vendrá la curva y contra curva para Pernia. La mirada atenta de Valterali Fraco, porque sabe que está a pocos metros de quedarse con los primeros puntos valiosos, por cierto, en función del campeonato. En la vuelta 4 fue récord de Merlo, en la vuelta 5 récord de vuelta de Lionel Pernia, así, récord a récord para distanciarse de Moriarty. Y se complicó Kulovic, mucho más lejos de Pipkin, y lo tiene cerca a Percas, puede perder hasta el sexto lugar. Sale de este sector Pernia, en el sector Ford Camiones aparece el líder que va buscando la bandera cuadro. Este era un sector importante, sin embargo no le dio a Merlo y Pernia negocia la chicana. Vendrá para buscar el primer triunfo parcial del año Lionel Pernia. Arranca el campeón con el pie derecho, se metió en la recta la bandera cuadro que lo espera. Va a ganar el campeón, va a ganar Lionel, va a ganar, ganó campeón de la categoría. Y vaya, que tuvo que defenderla, que tuvo que batallar con un Merlo que lo fue a buscar permanentemente, pero no pudo. Ahí está llegando Rosati como puede, con el capó levantado. Se fue la primera serie en el campeón Pernia. Una serie bárbara para la clase 3 del TN, así llega. Así está arribando Rosati en el puesto número 12. Supera el Uchan, que quedó decimotercero. La diferencia, 0,004 de segundo entre uno y otro. Una difícil serie. Toma la punta en la largada y después tuvo que defenderse de Carlos Javier Merlo. El récord de vuelta fue y vino entre uno y otro. Finalmente Pernia gana su vigésima serie en la clase 3 del TN. Superó a Merlo por 0,007 de segundo. A Moriarty por 0,017. A Pessini por 2 segundos. Quinto Pipkin. Sexto Kulovic, que había largado desde la pole. Séptimo Percas. Octavo Domenech. Noveno Mariano Pernia. Hasta aquí los que sumaron puntos. Décimo, Emanuel Cáceres. Por delante de Chiriano, Rosotti, Luchán, Álvarez. Y debió abandonar prematuramente Matías Muñoz Marchesi. Así arrancamos con el...